Ya sabes que tenemos la cultura de fenómenos meteorológicos. Tú estarás pendiente como cada año y como lo llevas haciendo muchos, muchos años. Sí, estaré en Chetumal, en la parte sur del estado, muy al pendiente, en acciones previas. Es importantísimo limpiar bocas de tormenta, desasolvar pozos, quitar las hojas, que lo están haciendo las y los presidentes municipales en las zonas donde pudiera haber afectación. Los fenómenos hidrometeorológicos no tienen palabra de honor y hay que estar al pendiente siempre. Entonces, estamos trabajando de la mano con ellos, pero bueno, queda permanentemente abierto y hoy en un trabajo, evidentemente, en donde estamos todos de la mano para evitar cualquier contingencia ante la posibilidad de agua. La posibilidad de que tenemos es que en la parte sur del estado tengamos agua y viento y hay que tomar las precauciones, como siempre, con una extraordinaria cultura que tienen las y los quintanarroenses. Eso sí es cierto. Muchas gracias, Mara. Gracias a ti, mi Gaby. Un beso y hoy en especial, en esta celebración de Día de Muertos, un abrazo al cielo, mi querido Oscar. Te recordamos hoy y siempre. Te quiero, amigo.